Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, Lee. Buenas noches, buenas Lee. noches. Hola, hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a los que ya están por aquí. Vamos a dar un minutito para que se terminen de incorporar los demás. Veo bien poquitos. Buenas noches, Blanquita. Buena, ¿verdad que no me ve? No, solo veo oscura su pantalla. Sí, no sé qué pasa. Bueno. No se preocupe, que ya está aquí presente. Vaya, gracias. Igual a mí, mire, siempre que abro la cámara me sale la imagen atrás toda fea. Hoy sí. Ahí está mi pizarra toda. No le hagan caso a mi pizarra, que está toda mal manchada y con todas las cosas para que no se me olviden. Vamos a ver. Poquitos hay conectados ahora, solamente tengo a 6. ¿Qué pasará? Vamos a ver, vamos a hacerles un recordatorio aquí en el WhatsApp. Ya pasaron el examen, dice. Mírelos, pues, qué galán. Ya los vamos a regañar. Ahí vienen, ya, si ahí vienen entrando. Ahí está Melvin, ya. Vamos a ver, ya vengo, pero me vamos a regañar ahorita. Dígale, dígale. Bien, por ahí ya están entrando, ya los vi, vamos a empezar en honor a la puntualidad y al corto tiempo que tenemos para desarrollar la sesión. Hoy vamos ya prácticamente, nosotros tenemos que sacar en 3 días la sesión número 4, la sección 4, que la empezaríamos el día de mañana. Hoy básicamente vamos a ver una parte del social media. Ayer empezamos a ver incentivos de los clics. Con los llamados a la acción, buenas noches a todos, hoy sí, bienvenidos, ya estamos en nuestra sesión número 12, quiero ver, no, 10, en la 13 estamos hoy, perdón, 13, sí, 13, el viernes terminamos la sesión 16, así que vamos a comenzar ya, en este momento voy a compartir pantalla, para que veamos en lo que nos quedamos el día de ayer. Ahí la mayoría creo que ya va bien adelantado con sus laboratorios. Hasta mañana tenemos para terminarlos, para que no se les vaya a olvidar. Recuerden que el viernes todo eso ya debe de estar finalizado por el tema que ya pues el lunes, por ahí hay un descanso para algunos administrativos. Bueno, creo que para esas formas que todo. Ya voy, permítanme, ya les abro la pantalla. Pues sí, aquí está. Bien, nos habíamos quedado en la última lámina de esta presentación. Esto sí lo alcanzamos a ver, los 5 tips para el texto de las llamadas a la acción. Nos habíamos quedado en este de crear urgencia y habíamos alcanzado a dar lectura a los tips
para el diseño de los llamados a la acción o de sus llamados a la acción. Entonces hablábamos ayer de utilizar colores brillantes, de agregar un espacio en blanco, de mantener los llamados a la acción por encima de los pliegues, de cuidar las jerarquías en los llamados y de seguir una progresión natural. Para los que no nos pudieron acompañar, que veo por ahí hay varios que dicen que no pudieron, ayer estuvimos hablando del término keyword, que eran las palabras claves para poder estar en los buscadores. Hablamos del proceso de búsqueda y cómo se podía dividir en las siguientes fases que ven en pantalla. Y empezamos a hablar de los incentivos de los clics con los llamados a la acción, en donde mencionábamos estos 5 tips para el texto de sus llamadas a la acción: utilizar textos orientados a la acción, hacer que el texto del botón de sus llamados a la acción sea grande y legible, sea breve. Hablábamos de intentar utilizar la primera persona y de crear urgencia. Y nos quedamos aquí en los tips para el diseño de sus llamados a la acción. Entonces, para poder darle finalización a este contenido, vamos a comenzar hablando de utilizar colores brillantes. Vamos a hablar un poquito de los 5. Y ya después pasamos a social media marketing. Cuando hablamos de utilizar colores brillantes, decíamos que el color de los botones del llamado a la acción deben de ser, como son bien importantes, deben de ser llamativos. Entonces, porque queremos algo que llame realmente la atención sin distraer demasiado. Si bien decimos que los botones, digamos, verde y naranja funcionan muy bien, los colores de los botones también dependen de nuestra marca. Entre más alusivo a la marca vaya, pues es mejor usar un color que contraste, para asegurarnos de que los llamados a la acción sí se destaquen en realidad. Hablábamos también de agregar un espacio en blanco. Por aquí veo que alguien me está escribiendo. Vamos a ver. Buenas noches, Jaime. Bienvenido. Bienvenido, Jaime. Bien, seguimos. Agregar un espacio en blanco. Decíamos que incluir un poco de espacio en blanco es saludable alrededor de los llamados a la acción. El espacio en blanco adicional nos ayuda a crear una ruptura visual y atraer a la acción del lector justo donde nosotros deseamos. Entonces, es una forma limpia, es una forma sencilla de hacer que el botón de nuestro llamado a la acción sea destacable. El espacio en blanco es adicional también porque llama también mucho la atención y funciona mejor para nuestros lectores móviles, ya que les deja como un área despejada para hacer clic con los dedos más fácilmente, porque eso también pasa, ¿verdad? Que a veces están en un iPad o están en una tablet. Entonces, si dejamos un espacio en blanco alrededor del botón, es más fácil que no nos equivoquemos de lo que queremos, de lo que el lector quiere apretar. Cuando hablamos de mantener los llamados a la acción por encima del pliegue, acá pues es importante incluir como un botón de llamada a la acción cerca de la parte superior del correo electrónico para que los usuarios nunca se lo pierdan, es decir, nunca lo dejen de ver. Hacerlo aumenta, digamos, que la escalabilidad de los correos electrónicos y además llama la atención sobre el mensaje principal o la oferta que queramos que el lector o que el visitante visualice. Entonces, la información vital, como el llamado a la acción, siempre debe de estar en la mitad superior de nuestra página. También hablábamos de cuidar la jerarquía en los llamados. Acá a veces tenemos otros vínculos, imágenes y otros botones que no son nuestro principal llamado a la acción. Entonces hay que asegurarnos de que esos extras no vayan a distraer a los lectores. El objetivo completo del correo electrónico es hacer que alguien haga clic en el botón principal del llamado a la acción, y cualquier otro detalle debe de quedarse como en segundo plano. Entonces tenemos que usar botones en una escala como de grises o colores coincidentes para los llamados a la acción secundarios. Es decir, entre menos llamativos sean, más secundarios van a ser. Entonces el principal, digamos, llamado a la acción debe de ser el más grande, el más colorido, el más brillante. Menos es más cuando se trata de opciones. Y en el quinto tips para el diseño de los llamados a la acción estaba el seguir una progresión natural. Aquí las personas leemos a veces de arriba a abajo, ¿verdad? O de izquierda a derecha. Entonces hay que crear lugares lógicos para los botones de los llamados a la acción. Los botones colocados hacia la parte inferior o hacia la derecha del contenido
tienden como a superar otras ubicaciones. Eso también tiene sentido desde el punto de vista de la mensajería, por ejemplo. Entonces, colocar un botón en donde dice regístrate ahora, en lugar donde los usuarios lo encuentran, en un lugar donde los usuarios lo encuentren después de leer sobre un evento, no antes. Entonces, no tiene sentido que los usuarios se registren en algo de lo que no saben nada, ¿ya? Además, los usuarios nunca deben necesitar retroceder para actuar. Entonces, siempre tiene que ir progresivo, de una manera natural, y no que, ah, pero arriba vi el botón. Por ejemplo, hay una, en el sitio virtual de ACE Suiza, una aseguradora, cuando usted se mete a ese portal, yo me meto a veces porque le cobro, digamos, las comisiones a mi papá. Y justamente los botones son progresivos, son para abajo. Cuando usted se mete al asistente virtual, ahí le va diciendo cómo hacer el cobro de las comisiones, pero va progresivo y va para abajo. Y no dejo nada nunca arriba, ningún paso arriba para poder llegar al paso final del cobro de la comisión. Entonces así deberían de funcionar la mayoría de blogs, la mayoría de sitios, para que el usuario no se pierda ese botón. Entonces tiene que ser siempre progresivo, ¿verdad? Entonces, con esos tips ya podemos diseñar unos llamados a la acción que realmente no funcionen en nuestros sitios o en nuestras páginas web o en nuestro blog que normalmente manejemos. ¿Hay preguntas? ¿Preguntas hasta aquí? No, todo claro. ¿Jaime? Entonces, Lick, ¿no es necesario manejar como la línea gráfica al momento del llamado a la acción? ¿Cómo no? Pero por eso decía arriba con lo de los colores. Es decir, cuando hablamos de la línea gráfica podemos como incluir dos cosas, ¿verdad? El tema de la letra, el tema del color, el tema de que lleve todo de secuencia, pero... Tipografía, Lick, tipografía. ¿Ah? ¿Cómo? Tipografía, por favor. La tipografía y los colores sí tienen que ir congruentes. Por eso decía que a veces con lo de los colores llamativos tenemos que ser bien cuidadosos, porque a veces casi siempre usamos como el anaranjado, el rojo, el verde, ¿verdad? Como es el caso, por ejemplo, aquí de Zoom, ¿verdad? Cuando estoy compartiendo pantalla, me sale un gran botón que dice, está compartiendo pantalla en color verde. Y cuando la tengo que dejar de compartir, me sale, deja de compartir en color rojo. Entonces, siempre esos colores como que son los que predominan en ese tipo de plataformas virtuales. Pero cuando estamos ya hablando de una marca que representamos, una imagen de una empresa, hay que ser bien cuidadosos con los colores porque también tienen que ser como un poco... congruentes a nuestros colores de marca, pero también sabemos que a veces puede perderse dentro del color de la marca. Entonces, sí vamos a cuidar la línea gráfica, Jaime, siempre, pero no dejando de tomar en cuenta la importancia de estos tips que nos pueden ayudar justamente a lo que tiene el objetivo, ¿verdad? Que es el llamado a la acción del cliente. A veces por eso también es como importante como ocupar iconos que sean llamativos porque a veces no podemos usar como un color muy fuerte, pero tampoco podemos usar un color muy suave porque sabemos que se va a perder en el sitio. Entonces habría que, vaya, por ejemplo, el Super Selecto, que era el que ponía yo de ejemplo ayer, Jaime. Ellos, su paleta de colores es verde y blanco, totalmente. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? En sus botones más, digamos, importantes para ellos, usan un verde más fuerte, pero siempre verde, siempre en la misma familia de verdes, ¿ya? Entonces no descuidan la línea gráfica ni la paleta de colores de ellos, pero sin embargo cambian los colores. Siempre hay, por ejemplo, ese que les decía yo ayer, de los botones de oferta, el verde de ellos es como un verde limoncito, ¿verdad? Pero cuando usted se mete a la paginita, los tres botones más llamativos de ellos están siempre en ese mismo verde, pero lo que llama la atención es como el dibujo, están en un círculo, está adentro, es un círculo que es verde, la orilla, adentro es blanco, que es lo que yo les decía, que siempre hay que tener como un color blanco, y adentro el dibujito que le ponen representativo al botón es de la misma categoría de verdes. Pero ¿qué pasa? Que arriba dice ofertas y ahorro, y la palabra oferta la ponen en mayúscula, todos en mayúscula, pero la palabra ofertas está en rojo.
pero su línea gráfica sigue siendo la misma paleta y todo. Y las imágenes rotativas que van pasando en la aplicación llevan de varios colores porque van, ellos están haciendo ahí como, digamos que ahí entran como las marcas que son aliadas a ellos y los patrocinios. Entonces, por los bancos con los que están aliados, por ejemplo, aparece mucho el BAC, el Banco de América Central, y ese es rojo. Entonces la pantalla totalmente se vuelve roja. ¿Pero qué pasa? Que los pliegues y los contornos siguen siendo verdes, entonces eso no lo pierde. Por ejemplo, hay otra imagen rotativa en donde sale una canasta de, los, de las mismas que uno ocupa en color verde, pero es un verde distinto al verde de fondo. Y para que llame la atención la imagen, sale la verdura, la fruta de la canasta, así como en un espiral, así, entonces llama la atención. Y así van cambiando todas las imágenes rotativas en donde los colores fuertes predominan porque, por ejemplo, otra imagen rotativa de ellos es donde dice recibe tu súper en un tiempo máximo de 2 horas con el servicio express. Y todo está en verde y rojos. O sea, el botón recibe tu súper es un botón rojo. Y ahí sigue todo verde y la palabra express en rojo. Pero la computadora que está haciendo como la ilustración de lo que es hacer un pedido en línea express es blanca, pero en el fondo están los verdes que predominan en el sitio web de ellos. Entonces, si se fijan, Jaime, si puede bajar la aplicación del Selectos y verla, la línea gráfica nunca se pierde. Siempre ocupan la misma familia de colores, la tipografía no cambia. En lo que ellos resaltan es con el color rojo lo que quieren que el usuario vea más. Pero el verde nunca desaparece porque el verde es otro verde. Usan verde limón, usan verde fuerte, blanco y rojo. Y de ahí está también los botones, por ejemplo, de descargar las aplicaciones. Para que usted sepa que la aplicación la va a encontrar en Apple, en Google Play y en, quiero ver, Android. Quiero ver, ay, me metí sin querer. Y dice también que la encuentra en App Gallery. Entonces, esos botones, Jaime, son negros, fíjese. Pero predomina mucho porque no se pierden, porque como el verde es el fondo, el botón siempre se ve y además la letra de los botones, como son negras y grises, por ejemplo, la de Apple tiene blanco totalmente y la manzana totalmente blanca sobre un botón negro, no se pierde. De ahí está el de Google Play, que es gris, letras blancas, pero como tiene el triángulo de Google, no se pierde. Y lo mismo el de Apple Gallery, que es un botón negro con, bueno, es una foto, porque no es botón en este caso. Tiene la imagen dentro de la imagen rotativa, que es negro, letras blancas y el loguito rojo de la app. Entonces, siguen como manejando esa misma familia. El único que se agrega es como el negro y el gris, pero siempre manejan los grises en los fondos de pantalla que ocupan en los celulares y en las computadoras que aparecen en las diferentes imágenes de la página. Entonces, nunca se pierde. Mire, si se, ve, si se van a las ofertas especiales, el rojo, el verde, el blanco, el gris claro, siempre aparecen, siempre. Y no se pierde la línea gráfica. Incluso las imágenes rotativas que eligen, las eligen de una manera tan cuidadosa que aunque llevan a veces mucho rojo, siempre pega con sus colores. Por ejemplo, estoy viendo una imagen rotativa de Beneful, de la marca de comida de perro, que no lleva absolutamente nada como del verde que ellos usan, pero dentro de la imagen han puesto como unos espirales en donde le han metido el verde limón como una verdurita, haciendo referencia a que esas verduritas las tiene la comida. Entonces, siempre buscan como que todo pegue. Y aquí ya van más colores, porque aquí va turquesa, lleva rojo, negro, anaranjado, pero como lo tienen en una cantidad moderada, no se ve mal con la línea, no se ve mal. Entonces, la línea gráfica no se debe de perder, pero sí se tiene que ver como un poquito adecuada a lo que nosotros manejamos como marca en cuanto a colores y en cuanto a tipografía. ¿Blanca? Sí, yo quiero saber, estos botones, como son diferentes, ¿verdad? Uh-huh. Es un link. Nosotros tenemos que crear un link. Fíjese que aquí, vaya, Hay que pagar por eso.
Es que lo que pasa es que cuando hacemos, por ejemplo, Blanca, ahora y Jaime ahí me va a apoyar, no me va a dejar mentir, ahora hay como, digamos, algunas herramientas en internet que permiten que usted pueda hacer su sitio web gratuito, ¿ya? Pero hay que, por ejemplo, hay cursos especiales que también, de hecho, los da INSAFOR en algunos otros centros, en donde les enseñan a crear página web, diseño de página web, creación de página web, maquetación le llaman en algunos lugares de las páginas web, porque eso ya es aparte del limbo marketing, del marketing digital y todo, o sea, aprender a hacer como la página web. Ahora, al nosotros meternos a atravesar una herramienta de estas, por ejemplo, Google tiene una que es gratuita, que es esta que se llama, ya le digo cómo se llama, se llama WordPress. ¿Cómo? Se me olvidó. WordPress. Esa es la de Google, no. Yo me puedo otra, pero se la ando buscando. ¿Cómo se llama la que usted se puede, Jaime? WordPress. ¿Y es de Google? Sí, también. Ah, y pues, ahí le va dando el paso a paso. Ajá, es que la, vaya, por ejemplo, yo yo me metí a un diplomado en la Gaviria precisamente para aprender a hacer sitios, pero era un módulo súper express, ¿verdad? Pero ahí nos enseñaron como necesitábamos algo gratuito y lo creamos en Google Sites, ahí. No sé si. Ajá, en ese la creé yo. Entonces, ese Blanca es gratuito, pero ese que usted está diciendo, Jaime, no me lo podía, no puede poner el nombre aquí en el chat. Ahorita les mando el enlace. Ajá, ajá. Entonces, Blanquita, para contestar su pregunta, si usted se mete a hacer su página web de manera empírica, digamos, que me voy a poner a travesear y la voy a hacer, que fue lo que nos tocó hacer a nosotros cuando nos metimos a ese diplomado, ¿verdad? Aprender a hacerla. Y ahí, traveseando, sí, no, sí podíamos meter algunos botones, porque, pero ahí mismo le va diciendo cómo lo va a generar, y como son gratis, tiene como, quiero tratar de abrir el mío para enseñárselo, pero no me deja. Entonces, tiene como sus, digamos, sus vínculos para que usted pueda ir ingresando los botones, ¿verdad? Y ahí dentro de cada botón que usted le pone, adentro se puede meter información. Entonces ahí le sale si el botón lo quiere oculto, si quiere que se vea. Entonces, y de ahí le puede poner nombre a los botones y después ir generando el contenido adentro de cada botón. Ya sea con imágenes, insertar algún enlace, ponerle un tema especial, dependerá lo que usted quiere crear. Es que estoy tratando de abrir el mío y no me deja, fíjese. Puede cambiar la imagen de los encabezados. En ese que dice Jaime, sí, nunca lo he usado, pero ya me lo voy a poner a usar. Pero también ay, ¿cómo se llama esta aplicación? En Canvas también se puede, ¿verdad, Jaime? Hacer sitios de manera gratuita, ¿o hay que comprar la licencia? Fíjese, Lee, que en Canvas nunca ha intentado y creería que sí ya le cobra la licencia. Ya le cobra. Bueno, ay, espérenme, quiero ver aquí. Al ser gratuito, me imagino que hay ciertas restricciones, Blanca, para poder hacer el botón. Cuando es pagado, ahí sí, ¿verdad? Ahí creo que se puede generar vínculos que le ayuden a que, o sea, como acuérdense que los botones básicamente son otros enlaces, ¿verdad? Que le ayudan a que el usuario digamos, pueda entrar con un simple botón. Entonces, ahí dependerá de la herramienta que usted utilice para poder generar el vínculo que quiere hacer con su botón. Pero como le digo, ahí ya estamos hablando de ponernos de ponernos en la práctica en un curso que ya sea como para diseño de página web o maquetación. Okay. Pero cuando nosotros, bueno, digamos, por decirle un ejemplo, nosotros con mi esposo tenemos una empresa, pero para un sitio web nosotros sí tenemos que pagar para que nos lo hagan.
pero ya sabemos que quisiéramos que esté. Entonces, básicamente, nosotros sabemos cómo aplicar el inbound dentro de, pero necesitamos tener la página web diseñada por una persona que sea experta en el área de diseñar página web. Y a esta persona ya uno le va diciendo, ah, poneme este botón, poneme este otro, poneme este otro. Y ya cuando nosotros lo tenemos todo hecho, ya cada digamos, community manager ya puede como ir alimentando la plataforma. Pero hay community manager, Blanca, que aprenden a la fuerza a ir metiendo ese tipo de herramientas dentro de las páginas, porque hay un momento de la vida que le dicen, bueno, ya sos el encargado del sitio, ya para qué voy a seguir pagándole a alguien externo, ¿verdad? Entonces ya está ahí casi entrevistando, ¿qué es lo que le pasa a Jaime? Que lo ponen a hacer todo, ¿verdad, Jaime? Bueno. Casi okay. Que todo. Ah, y Jaime, cuando usted lo hace, ¿es pagado? Sí, le pago casi $200. ¿Por qué? Al año. ¿Por poner los botones o por qué? Por el pago del dominio de la página web que me permita hacer todo lo que usted está diciendo. Ah, vaya, pero si usted paga el dominio, vaya, que eso es lo que también Blanquita quería saber. Vaya, al pagar el dominio, nos deja que podamos meter todas esas herramientas. Ahora, cuando metemos el botón, normalmente generamos el vínculo con un enlace, pero ya media vez está el botón vinculado, ya solo es de irlo alimentando por dentro. Sí, de ir alimentando y de ir actualizando también, porque como es la página web y es pagada, uno puede actualizar las veces que quiera y cuando quiera. Cuando es la gratis hay restricciones. No lo deja estar por lo menos actualizando una vez al mes. En cambio, con la pagada usted puede hacerlo todos los días si quiere y no hay problema. ¿Y esos $200 son anuales, Jaime? Sí. Pero entonces no está alto el precio. O sea, tiene un precio moderado, porque si lo puedo hacer todo el año, las veces que quiera, ¿cambios? Sí, la verdad que sí, no es algo caro. De hecho, que ya es más cara la creación de la página web a estar pagando el dominio. Porque, bueno, como el sapo es la pedrada. Al tener el dominio, podemos hacer los enlaces que queramos dentro de la página. Dentro de la página, correcto. Y después entonces, a veces podemos es mucho convertir más esos enlaces en botones, para que la gente no tenga que ver el enlace completo. Sí, y de hecho, que de una sola vez se pueden crear botones o enlaces para los chatbots. Ese se puede hacer también en las redes sociales. También. Porque ya están, ya ahí le dicen qué es lo que usted quiere preguntar, qué es lo que la mayoría de los marketplaces hacen. Todos los que usan marketplace, Blanquita, en su mayoría se meten ahí porque los chatbots ya están ahí creados. Otra cosa, que normalmente todas las páginas web que se están creando ya de último se están haciendo como un mix entre un CRM y un ERP, donde están alojadas en la nube. Porque ahora las páginas web también le dejan hacer cotizaciones en el momento. Entonces usted puede cotizar y en el mismo momento la página le hace la cotización de lo que usted necesita. Ya no tiene la necesidad de esperar que le contacte un ejecutivo asesor de negocio o un asesor, sino que la misma página en el momento le dice, esto compra, esto es el descuento, aunque viene la otra parte. Cuando manejamos las redes sociales cuando manejamos promociones por medio de páginas web, no se pone el precio real de mi descuento o de mi producto, más que todo por la competencia, porque muchas veces quien manda la cotización o quien manda la oferta es la competencia y ellos quieren saber el precio que nosotros tenemos para mejorarlo o igualarlo, ¿verdad? Entonces, cuando usted me hace una cotización, yo no le doy el precio real en la cotización. De hecho, no se lo estoy dando ni al 50% real. Uh-huh. Difiere mucho. Ya cuando usted deja su información, ahí viene la labor de venta con el segundo contacto o el llamado a la acción del ejecutivo y le dice, usted cotizó esto y su compra va a ser por esto. Ya cuando el ejecutivo hace como un barrio del perfil del cliente, que no es competencia, sino que un cliente real, ya se le dan los precios reales también. Entonces se recomienda no poner los precios reales en descuento o en precios de promoción en las páginas web. De hecho, temas de construcción. Uh-huh. Yo tuve la oportunidad, fíjese, Blanquita,
de allá por marzo andar cotizando un, quería un rancho en la playa. Y me pasó así como dice Jaime, o sea, me salió un sitio de Facebook que alquilaba ranchos, y rancho, o sea, que alquilaba ranchos, hoteles, montaña y así. Pero no era el Airbnb, ¿vea? Sino que era otro, o sea, era otro sitio. La cosa es que justo, ¿vea? Yo cuando ya me pongo a revisar, cuando ando buscando algunas opciones, yo no puedo hacerlo en el día, yo lo hago en la noche. Y me salió esa, me salió ese tipo de ayuda, o sea, me metí y yo jurando que iba a hablar con alguien en el chat a esa hora de la noche. Pero no, de una vez, cuando uno se mete, le mandan los catálogos y le dice, primero le hacen una pregunta, ¿vea? Sale un chatbot que dice como que si quiere playa o que si quiere montaña. Ya usted le da clic en el botón donde le aparece la foto de las montañas. Y ahí le aparece, y lago también me salía, me acuerdo. Y de ahí, cabal, usted le puede decirle algo, yo le di playa y me empiezan a salir como todas las casas de playa que estaban dentro del sitio. Y por metida, fíjese, porque me llamó la atención, porque nunca me había salido un servicio así por Facebook. Le di a la montaña para ver todas las casas de montaña que ofrecían. De ahí le di al lago y así. Cuando ya se decide uno por la casa que quiere, le aparece otro vínculo, otro enlace. Y en el enlace usted ya puede ver todas las fotos de la que escogió. Y más adelante le van apareciendo los botones para que usted pueda ver precios, para que usted pueda ver precios en temporada alta, en temporada baja, horarios de entrada, horarios de salida, reglamentos y todo ese rollo. Y cabal lo que dice Jaime, cuando uno ya se comunica, cuando usted ya elige todo lo que le llamó la atención, ya el día siguiente ya se comunica un asesor con usted para decirle que si todo lo que ha pedido ahí es lo que le interesa. Y a veces hasta cierto punto tienen precios bien altos, pero cuando ya se comunican con usted, ya le dan un precio más bajo, un precio más real, más accesible. Tienen como normativa de decir, bueno, si paga tanto, puede entrar más temprano o puede salir más tarde. Ya le explican, ¿verdad? Si son pet friendly para llevar perros y todo. Y todo lo hacen en línea, hasta después, que hasta da miedo, le voy a ser bien sincera, porque estamos hablando de una renta de un lugar que usted dice, puya, y si es mentira, y llego y nadie me abre, vea. Pero por eso después viene ya el seguimiento con un asesor real. O sea, primero lo hace todo con un asistente virtual, porque está ya todo vinculado, pues, pero después ya le aparece una persona real con la que usted habla, ya le piden su WhatsApp, le mandan fotos, y si usted quiere hasta lo puede ir a ver. O sea, le dicen, mire, si usted, por lo mismo, porque es una empresa seria, le dicen, si usted lo quiere ir a ver, lo vamos a ver, allá hacemos el trato, le entrego la carta para entrar, el reglamento de si es un complejo, etc. Entonces, sí, sí aparece todo eso, como dice Jaime. Ajá, Jaime. Los que aplican mucho este tipo de marketing son los de NextU. Es una empresa que es hermana de OpenEnglish.com. Los que venden los cursos de marketing. Sí. Yo ahí de metido me puse a curiosear. Ah, no, hombre, usted, pero, o sea, sí son algo caritos al principio, sí, ¿verdad? Sí, son altos. Porque me costaba como 1,400 el año. Uh-huh. Y no era como un docente, no era como un docente presencial, sino que son clases grabadas. Correcto. Ajá. Mire, el tipo, o sea, de rogar mi rogar, porque hubo un momento en que se me bajó al pozo, iba a decir otra palabra, se me bajó al pozo, donde al final me daban las clases por $50 mensuales. Uh-huh. Mi esposo compró uno también. O sea, de 1,400 a $50. Entonces, y todo eso pasó por los benditos botones de llamada a la acción, porque sí, lo van llevando a uno, lo va llevando a otro, hasta donde uno ya queda como amarrado, ¿verdad? Y después empiezan con el acoso, porque llaman de día y de noche. Sí. Y en Facebook, Blanca, cuando usted hace una fanpage, por ejemplo, cuando usted se está metiendo a segmentar y hacer todo el rollo en su página, ahí le van diciendo también qué botones quiere vincular. Es decir, si usted quiere que de una vez cuando abran su publicidad vayan a WhatsApp y en WhatsApp, cuando usted se mete, no sé si ha tenido la oportunidad, han tenido todos, de meterse alguna publicidad que sale en Facebook, y de una vez le tira al WhatsApp del que le va a dar la información
Y cuando usted le va a entregar para que le den información, le dice esta publicidad la vi en Facebook y ese vínculo le cae al de WhatsApp para saber, ah, por dónde me vieron. Y eso también es una forma de medir qué tanto está funcionando esa publicidad. Entonces, hay una infinidad de herramientas que de hecho las vamos a ver ahorita en el social media, Blanca, para ir un poquito avanzando. Pero sí les recomiendo que si les interesa, comiencen como traveseando con los gratuitos. Por ahí una compañera creo que puso también otro, Vanessa creo, que puso ahí otro enlace donde podemos hacer un sitio gratis. Les voy a averiguar con Canva. Es que con Canva antes yo me acuerdo que se podía, fíjese Blanca. Y de hecho, yo llevé un curso en la universidad, en la Don Bosco, de marketing digital, que era práctico, que era, ahí nos enseñaban a... ahí nos enseñaron a hacer Google Ads y nos enseñaron a hacer las páginas, las fanpage en las redes. Más bien, todos habíamos hecho ya una, pero no habíamos explotado todo lo que la herramienta tiene. Y con este maestro pudimos hacerlo porque era práctico todo. O sea, llegábamos a las clases y nos daban una computadora y en el momento nada de que nos iba a explicar teoría ni nada. O sea, ahí era como, bueno, ahorita nos vamos a poner ya a hacer la página. Entonces nos poníamos a hacer, que fue lo que me pasó en la maestría a mí, me pusieron a hacer mi blog. Y era como, mire, pero ¿y eso qué es? ¿Y eso cómo se come? ¿Ve? Y siempre había querido tener un blog, pero yo ni idea de qué era. En la maestría me pasó, y ahí el maestro no nos dejaba levantarnos de la computadora hasta que no avanzábamos en el blog, pero era porque la materia se llamaba tecnología aplicada a la didáctica. Entonces, y uno espera llegar y sentarse y decir, pero explíqueme qué es, vea, o para qué me va a servir. Pero no, o sea, ahí es como averígüelo y aquí lo hace, ¿verdad? Y es como, bueno, y así nos tocaba aprender en la UVA. Pero sí, Blanquita, hay cursos de Plataform que son especiales para maquetación de páginas web. Ahí cuando sepa de uno, como ahí bueno, tengo su contacto, le aviso, porque son gratis, que es lo mejor. Muy amable. Son gratis, Blanquita, gracias. Así que ahí le voy a avisar cuando sepa de uno. Bien, pasamos a la parte de social media. Ahorita voy a dejar de compartir pantalla esta para poder ver la otra. Puedes utilizar el catálogo si tienes en línea para iniciar el negocio. Vaya mía, ahí está Melvin. Vanessa Scarlett pasó una que es un... Ahí está un URL de MailChimp. Ese es para hacer también página web. Vanessa. Buenas noches. Sí, sirve para hacer página web. Y es gratis. Es gratis, sí, y también se puede pagar, o sea, cuando paga es... Ya va mejorando las opciones. Sí, exacto. Ah. Y también para enviar, digamos, cuando usted tiene un blog y quiere enviar información a sus contactos, también de ahí se puede enviar. Pues mire, algo así es Canvas, porque Canvas, vaya, primero está la versión gratis, ¿verdad? Que cuando tenemos, digamos, un correo que tiene un dominio académico, puede usar un montón de herramientas de manera académica con el correo que tiene dominio académico, o sea, que los que tienen Edu, vea. Pero cuando ya, pero también ahí mismo, si usted está creando su blog, ahí le van diciendo qué botones son pagados y qué no, cuáles no, es bien, bien chivo, porque ahí le va diciendo qué botones son pagados, cuáles son premium, cuáles no, y ahí va usted, bueno, como no lo estoy pagando, voy a usar este. Cuando uno está haciendo tareas en Canva, mis alumnos son uno. Como es gratis, ¿verdad? El gratuito, cuando están haciendo tareas o están haciendo una infografía o van a hacer un catálogo virtual para un proyecto o algo, siempre me dicen, ay, pero este botón es premium y es el que más les ha gustado, dependiendo cuánto vale, lo pagan, y si no, ah, no, busquemos uno que sea gratis, dice, y ya van buscando otros botones para poderlos meter en sus infografías que hacen a veces o en sus catálogos virtuales, que hacen bastantes catálogos cuando vamos a hacer investigaciones de análisis del consumidor, por ejemplo. Entonces, a veces se les deja que creen un catálogo y ahí, traveseándose, han ido dando cuenta, pero no estoy segura si el sitio web ya lo están cobrando, voy a averiguar, ya me dejo en duda este Jaimito. Pero ahí está, MailChimp, dice Vanessa, hay que meternos. Yo siempre que doy este curso me entero de herramientas nuevas, así que hay que meterlo. Vamos a ver, pero quiero ver si les puedo mostrar pantalla de la otra. Del marketing, social marketing, social media marketing. Hoy sí, aquí está. Les comparto pantalla para que podamos ver una parte del tema, porque ya quedan 20 minutos. Ahí está.
El objetivo de esta sección es que al finalizar esta lección, ustedes como participantes sabrán cómo mejorar la relación con su audiencia y acompañarlos en todo el viaje del comprador. Recuerden que el inbound marketing tiene como esa finalidad, ¿verdad? El cierre de los negocios. Entonces vamos a hablar del social media marketing. Como todo, tenemos que saber como una parte introductoria del contenido para irlo entendiendo. Hemos venido hablando mucho del tema de los sitios web, del tema de las redes, del tema de marketing digital, cómo implementamos el inbound, etcétera. Entonces el social media marketing, digamos que viene siendo como una parte fundamental en este campo del marketing digital, porque aquí es donde las marcas se enfrentan a los consumidores. Entonces, esto al ser así, no cabe duda que hay un espacio para de repente hacernos como esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha cambiado realmente en la publicidad? ¿Ha cambiado realmente la manera de ver el producto o la marca? ¿Ha cambiado el consumidor? ¿Ustedes qué creen? ¿Hemos cambiado como consumidores? ¿O seguimos siendo los mismos de antes? A ver, ¿hemos cambiado como consumidores o seguimos siendo los mismos de antes? Hola, Blanquita, hable. Sí, yo pienso que sí hemos cambiado porque estamos más informados, podemos comparar, nos podemos meter a diferentes sitios, ¿verdad? Entonces eso nos da mayor ¿cómo se dice? Hola, y le escuché medio cortado al final, pero como dice Blanca, tenemos más acceso a la información, por ahí Jaime había puesto, hemos evolucionado, ¿verdad? Entonces, si este realmente es el presente, en donde los consumidores hemos cambiado, en donde ahora antes de ir a comprar un producto, investigamos el producto en internet, nos metemos a buscar la página para ver qué dice la gente, ¿verdad? Cuando vamos a visitar un restaurante, lo primero que hacemos es ¿y dónde queda? Y hasta para buscar la ubicación, o sea, ya no es como antes, que lo primero que hacíamos antes es, ¿y a dónde queda? Allá en Santa Elena, no, a los salvadoreños decíamos antes. Hoy, ¿cómo decimos? ¿Y dónde queda? Mándame la ubicación, es lo primero. Hoy ya no decimos a los salvadoreños, es raro que alguien lo diga. A mí hoy me sorprendió alguien que me dijeron que me tienen un pedido que hice de una marca específica. Y me escribió la persona que me lo va a venir a dejar, ¿verdad? Y me dice, mire, ya tengo su pedido. Y yo, qué chivo, ¿cuándo me lo viene a dejar? Mañana, me dice. Y yo, vaya. Y le mandé de una vez la ubicación antes que me la pidiera, porque pues sí, yo no quería escribir la dirección. Para mí se me hace más fácil mandar la ubicación. Y me dice, así, de un solo, ¿me puede explicar a los salvadoreños? Y yo, what? O sea, me sentí ofendida porque le estaba mandando la ubicación actual, ¿verdad? Y fue como, estoy en mi casa. Entonces fue como, en serio, ¿verdad? Y solo le puse, atrás de la gasolinera de tal lugar. Hoy sí ya me ubiqué. Y yo, ¿qué? Y yo, no es posible que al abrir el Google Maps no haya dado, ¿verdad? O el Waze. Entonces fue como, bueno, todavía hay gente, pero ya no, ya hemos cambiado, los consumidores hemos cambiado. No les digo que yo solo de inmediato mandé la ubicación. Pues ahora me dijeron, mire, le quiero ir a sacar una firma, ¿dónde está? Y yo, aquí estoy en el centro, en el otro lugar donde trabajo. Y ahí sí de una vez me dijo, pues deme la ubicación, le voy a mandar al mensajero. Y ahí me mandé la ubicación. O sea, es que hemos cambiado por lo mismo, porque tenemos muchas más herramientas, más información, más acceso. Y miren, el internet ahora es tan como llevar agua a un lugar, que yo trabajo con alumnos, con muchos alumnos que son un poquito de bajos recursos en ese trabajo que tengo. Pero internet siempre andan. ¿Qué tal es? O sea, internet siempre andan. Entonces a mí, cuando un alumno me dice, no, pero fíjese que yo no ando internet, ay, en serio, les digo, porque trabajamos presencial, pero tenemos Classroom también, ya se conectan con el internet del aula, pero me parece bien extraño porque la mayoría de 20, 2 andan sin internet, de ahí los otros 18 no tienen para el bus, pero andan internet, eso siempre lo andan. Entonces el usuario sí realmente ha cambiado, la publicidad ha cambiado. Entonces, ¿qué nos deparará el futuro? Vea, miren, Jaime se ríe. En cuanto al mercadeo se trata, ¿qué es lo que nos depara el futuro? La evolución alcanzó al marketing, sin duda alguna, y también a la publicidad.
Entonces, algunas, de hecho, las agencias de marketing digital han tenido que digamos, acatar estos cambios y adaptar los servicios que brindan a sus clientes, porque ya no pueden como obviar un montón de cosas que van de la mano con el marketing y la publicidad y el marketing digital. No solo porque la velocidad en la que se mueve el mundo lo exige, sino también por el valor y el peso que tiene el mercado en la actualidad. Como consumidores, es fácil describir nuestras necesidades en un nuevo milenio, ¿verdad? Queremos todo y lo queremos ya. A mí cuando me dicen que este pedido que les digo lo hice la semana pasada, y me dijeron, pero mire, si lo hace hoy, o sea, les estoy hablando que lo hice miércoles de la semana pasada, le va a llegar hasta el jueves de la otra semana. Y yo, ¿qué? Dije yo, uy, qué montón que se va a tardar y que me lo van a ir a traer a China o a dónde. Dije yo, todavía en mi mente, va solo en mi mente. Pero es porque como ahora tenemos tanto acceso y todo es tan rápido, como dice Blanca, que a uno le parece exagerado que le digan que le van a dar un pedido una semana después y menos de un producto que se supone está aquí en el país. Pero miren, no me lo van a dar jueves, me lo van a dar mañana, un día antes de lo que me habían prometido. Pero, por ejemplo, cuando vamos a hacer súper, ¿verdad? En línea. Ay, a mí no me pasa cuando yo voy a hacer un súper y que me digan que me va a traer 3 días para irlo a traer. Y eso pasó en la pandemia. En la pandemia como obligación, ¿verdad? El Selecto se saturó en sus ventas en línea. Y llegó un momento en que usted pedía súper hoy y le decían que se lo iban a entregar hasta el viernes, que lo podía llegar a retirar el viernes. Eso para mí ahora, a estas alturas, es inconcebible. Yo lo hago ahorita y me dice que mañana a partir de las 12 del mediodía lo podía traer. Y aún así me parece que no me digan desde las 10, me duele en el alma. Pero yo digo, bueno, pues abren a las 7, está bien, pues que se ordenen, no lo pueden hacer en la mañana. Pero esa, es así, lo queremos todo y lo queremos ya. Y ese es el problema que tenemos nosotros como consumidores. Ahora, pensándolo de esa forma, fíjense que les iba a poner un video, pero por temas de tiempo, no sé. Vamos a ver. Este les iba a poner. Ay, vamos a ver si se lo puedo poner rapidito para resumirles un poquito el social media. Me dicen si escuchan el audio. Vaya, ahí está. Me dicen si ven la pantalla primero. Y ahorita les voy a poner el audio. Hola, ¿me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, le escuchan. Vale. Pero el, espérenme. ¿Ven el video? ¿Ven la imagen? Ahorita no sé nada. ¿Ven la imagen? Hola. Hola, hola, ¿ven la imagen? ¿Sí lo ven? Para ponerle play. Hola, ¿sí lo miran? Para poderle play. Sí, sí. Bye, chivo. Ahorita va. Me dicen si no oyen. Me levanta la mano si no oyen. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Marketing Point. El día de hoy vamos a hablar sobre social media o medios sociales. ¿Qué es social media? ¿Cómo afecta a nuestras vidas y cómo afecta principalmente la forma en que nuestras marcas se comunican con el mercado? Esto y otros puntos los veremos en el capítulo del día de hoy. Hoy ya no concebimos nuestras vidas sin abrir nuestras redes sociales. Google, en una investigación que hizo, detectó que el 85% de las personas abrían sus teléfonos móviles durante los primeros 15 minutos después de haberse despertado.
Entonces, esto sí está cambiando la forma en que vivimos, la forma en que nos comportamos y nuestros hábitos de consumo. Para ir comprendiendo el concepto de social media o medios sociales, separemos las partes. Por un lado tenemos la parte de medios, es decir, a través de los cuales nos comunicamos, es decir, los medios de comunicación. Y por otro lado tenemos la parte de social, es decir, la necesidad que tiene el hombre de socializar. Estas dos partes son importantes y ha habido una evolución en el tiempo. Entonces, para ver este punto, veamos la línea cronológica, es decir, su evolución en el tiempo. Para simplificar, yo lo he dividido solo en tres grandes grupos. El primero, donde el hombre socializaba de forma individual o en pequeños grupos. El segundo, donde el hombre utiliza los medios, pero para comunicarse masivamente de forma unidireccional. Y el tercer grupo, el actual, donde el hombre utiliza los medios masivos, pero para socializar, para interactuar con otras personas. Veamos el primero, y es quizás el que ha tenido el mayor tiempo de duración en toda la historia de la humanidad. Si tomamos como referencia la radio o la televisión, tenemos un periodo de tiempo que va desde 1920 o 1950 hacia atrás. Es decir, el hombre siempre ha socializado. En la antigüedad lo hacía alrededor del fuego o en la plaza de los pueblos. Es decir, siempre ha habido social media, siempre ha habido un medio para socializar. La única diferencia es que no era un medio social digital. La segunda etapa la tenemos posterior a la creación de la radio y la televisión. Es donde comienzan los medios de comunicación masivos y es parte de la masificación del individuo. En este periodo perdemos la individualidad y perdemos la interacción. A cambio tenemos una comunicación masiva con todas las personas, pero perdemos la parte que ganábamos cuando citábamos a todas las personas en la plaza para comunicarnos e interactuar. Television should be more than an electronic tranquilizer. At its best as an art form, television should touch you, involve you, move you. The arts of television, experience it at its best on the one television that is itself a work of art. The Emmy Award-winning Sony Trinitron. Sony, the one and only. Y en la tercera etapa, que es la que estamos ahora, recuperamos los beneficios de sociabilización e interacción que teníamos en la primera etapa, pero además mantenemos los beneficios de masificación que logramos en la segunda etapa. Entonces tenemos en esta tercera etapa una sociabilización interactiva pero masificada, a la cual denominamos nosotros actualmente social media o medios sociales. Entonces veamos ahora qué características tiene la comunicación actual que yo creo que es importante que nuestras marcas consideren y resalten. La primera de ellas es la bidireccionalidad. Recordemos que durante la segunda etapa perdimos la bidireccionalidad de la comunicación. Nuestras marcas se acostumbraron a hablar unidireccionalmente. Utilizaban la radio y la televisión para esto de forma masiva y por supuesto muy efectiva. Ahí fue donde se crearon todas las grandes marcas. Sin embargo, la bidireccionalidad es importante. Nuestras marcas tendrán que reaprender a hablar, a conversar, a escuchar y ser parte de una comunidad que conversa. Pero también tendrán que aprender a no necesariamente ser el actor principal. Otro punto importante es que nuestras marcas tienen que comprender que los consumidores ya están conectados y conversando. Y que nuestras marcas, por supuesto, pueden ser parte de esta conversación. Sin embargo, tendrán que ajustar su frecuencia y contenido para entrar de forma natural a esta conversación. Es por eso que actualmente en el social media hablamos mucho de marketing de contenidos, de marketing experiencial, de branded content, que es un medio, son formas, son técnicas para que nuestras marcas ingresen a esta conversación de forma natural.
Y en otros capítulos veremos en más profundidad qué cosa es content marketing, qué cosa es branded content y además cuál es la forma y cuáles son las técnicas entre las que se encuentra, por ejemplo, storytelling para poder ser partícipe y estar invitados siempre a la fiesta de la conversación. Entonces, amigos, para ir cerrando y resumiendo el capítulo de hoy, hemos visto que social media, cuál es su componente de medios y cuál es su componente social. También hemos visto que ha evolucionado en el tiempo, principalmente empujado por la tecnología. Y muy importante que nuestras marcas tienen que aprender a comunicarse bidireccionalmente para ser parte eficiente de esta conversación. Y para seguir en contacto y conversando sobre esto que nos apasiona, que es el marketing y la innovación, los invito a suscribirse a mi canal haciendo clic en ese link. O también, si me estás viendo desde tu teléfono celular, en la parte de abajo vas a encontrar un botón que dice suscribirse. También te invito a seguirme en mi Twitter, que es @anuoraguilar, o en nuestra revista, que es puntodemarketing.com. Mi nombre es Anuor Aguilar y los espero muy pronto en otro capítulo de Marketing Point. Bien, ahí está. Ya se lo voy a compartir. Ok, Jaime, no se preocupe. Ya les voy a compartir el video para que lo puedan ver. Y continuamos rapidito en estos minutitos que quedan. Partiendo de lo que nos da introducción el facilitador Aguilar, vamos a continuar acá con la siguiente pregunta. Entonces, ¿verdad? ¿Qué es social media marketing o marketing en redes sociales? Ahí pueden visualizar ustedes el concepto, el social media marketing en una serie de herramientas que puestas en acción abren distintos canales de comunicación en el mundo digital. La clave de todos los conceptos está en que el social media marketing se refiere a la creación estratégica de un nuevo canal de comunicación con la audiencia 100% digital. Aquí es 100% digital. Entonces, digamos que no es sorpresa o no es de asombrarnos que el marketing haya tenido que encontrar esta manera de evolucionar con las necesidades del consumidor de ahora. Aquellos que han pasado de ser solo un ente de consumo para convertirse en una audiencia con opiniones de valor y peso tan grandes en la web que pueden darle, digamos, alas a una campaña, pero al mismo tiempo puede destruirla en un 2x3, ¿verdad? Porque eso tiene también el tema digital, que todo es viral, pero es más rápido. O sea, no es que aquí si pasa algo antes en el marketing, o sea, nadie se daba cuenta, ¿cómo no? Pero ahora es mucho más rápido. O sea, ahorita pasó en la calle y en la esquina, y en menos de 5 minutos ya el video que grabaron de ese accidente o de alguien agrediendo a otra persona o de una marca de unos helados chocándole a otra persona y haciendo un escándalo en la calle se viraliza en un 2x3. Entonces, así como nos puede dar como cosas positivas, nos puede dar cosas negativas y rápido. Entonces, es así, digamos, como nace el social media marketing, la respuesta como a la búsqueda de nuevos caminos de comunicación para relacionar a las marcas y a los productos con todos y, digamos, cada uno de los internautas que surfean o que viajan en la web diariamente. Entonces, por su parte, el social media marketing viene siendo un término tan amplio que muchas personas que buscan impulsar la imagen de su empresa se hacen esa pregunta, o sea, ¿qué es realmente social marketing? Por lo mismo, porque surge ahí la necesidad de impulsar su imagen, pero a veces no sabemos cómo hacerlo. Entonces, digamos que es una pregunta común, sobre todo porque es un término que es amplio y que además engloba como muchas cosas y ya se está haciendo sonar. Entonces, la definición del social marketing es difícil de describirla como en un concepto, pero hay como varias definiciones, ¿ya? Pero una definición, digamos, muy popular, dice que es el uso metódico del marketing con otros conceptos, pero tecnológicos y técnicas para lograr objetivos específicos para una empresa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que debo de saber qué es marketing digital, debo de saber qué es inbound marketing, debo de saber qué es las redes sociales, cómo funcionan, para qué sirven, etc. Entonces, el día de mañana vamos a continuar para que sigamos conversando acerca de social marketing,
de social media marketing, pero en términos simples, voy a cerrar con esto, en términos simples, el social media marketing significa la construcción de un negocio a través de muchos medios diferentes como videos virales, blogs, y son con el fin de dar una exposición de una empresa y ejecutar distintos procesos de compra. Entonces, la participación de la comunidad de personas y la sociedad en general ha impulsado el crecimiento del social media marketing. Casi no hay nadie que no esté en la actualidad participando en una u otro tipo de plataformas sociales, ya sea que es intercambiando correos electrónicos, usando chats o publicando fotografías o intercambiando música, etcétera, pero estamos participando en una plataforma social. Entonces, con el crecimiento o con el creciente número de participación de la comunidad en línea, las redes sociales se han convertido en un medio importante que está siendo explorado por los vendedores. Por lo mismo, porque ha llegado a ser un medio tan importante que no lo podemos sacar del inbound marketing, porque está siendo totalmente explorado por los vendedores. Con esto voy a cerrar y mañana vamos a seguir con este contenido y vamos a abarcar el marketing conversacional. Por el momento nos quedamos hasta aquí. Si hay alguna pregunta, pueden hacerla. Ya les voy a compartir el video en WhatsApp para los que lo quieran ver, porque es un, digamos que es un resumen en 5 minutos de una parte introductoria del social media marketing, pero mañana igual vamos a seguir hablando de este contenido. ¿Hay preguntas? Bien, levántenme la mano si hasta aquí todo claro, por favor. Ok, excelente, excelente. Creo que por acá tengo el enlace del correo del video, se lo voy a compartir ahorita por aquí para adelantar, porque tengo cerrado mi WhatsApp web, pero ya lo voy a abrir, pero por aquí lo pueden copiar. Miren, ahí está el enlace. Y Vanessa tal vez nos ayuda mandando el enlace de la página para los sitios web a WhatsApp, así como lo mandó Jaime. Vanessa, ayúdenos para tener esa herramienta ahí a la mano. Eso, gracias. Bien, nos quedamos hasta aquí. Entonces, un gusto, como siempre, haber compartido esta hora de aprendizaje con ustedes. Yo siento que nunca nos alcanza el tiempo, pero ahí vamos, ahí vamos. Así que pasen feliz noche, nos vemos mañana, descansen y nos vemos mañana a las... Yo les confirmo, porque fíjense que mañana salgo a las 8:10 de la universidad, pero creo que a esa hora ya nos podemos conectar, 8:10, pero tengo que pedir autorización en la empresa. Si me la autorizan, les aviso. Si no, nos vemos siempre a las 8. Se cuidan. Pasen feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Noche, Blanquita. Hasta luego.